Hello, welcome back, ladies and gentlemen. How are you today? Hello, Marari. Hello, Zulma. Hi, Rosibel. Hello, Miriam. Hi, Fatima. Hello, Jimena. Hi. Hi, Jaime. Hello, Miriam. Hello, Patricia. Hello, Valeria. Good evening. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Back in action like Jesse Jackson, ready for action. Because we got it going on like Donkey Kong, long and strong to the break of dawn. So let's get it on till 3 in the morning. All right. Welcome, guys. How are you doing today? How are you? Fine. Thank you. And you? Very good. How was your weekend? What did you do this weekend? ¿Qué hicieron el fin de semana? Students. Ah, okay. Estudiar, okay. Y quisiera hacer un sondeo. Quisiera saber por dónde vamos en el trabajo de la plataforma, porque ya esta es la última semana que vamos a estar trabajando juntos, así que necesito que todos estemos al día con lo que estamos viendo. Dígame, Marori, ¿por qué sección va usted? Voy en el examen, voy ya. Final exam, excellent. Miriam, ¿por dónde va? Yo ya terminé. Excellent. Patricia Guzmán, ¿por dónde vamos? Okay. Rosibel Hernández, ¿por dónde vamos? Por la 5.15. Okay, excellent work. Abdul González. Yo voy por el 4.10, teacher. 4.10, okay. Valeria, ¿por dónde vamos? 4.3, si no me equivoco. 4.3. Gerardo. Final exam. Final exam. Perfect. Fátima Flores. Yo ya terminé también, teacher. Okay, very good. Mayra. Mayra. Voy por el 4.13. Excellent. 4.13. Jimena Ayala. 4.0, very good. Jaime Mejia. 4.0. Vamos atrasados. Zulma Hernández. 5.1, okay. All right, let's get started, guys. At this moment, does anybody have any questions referring to this activity that we are going to execute at this moment? Do you have any questions referring to this information at this moment? Teacher, ¿cuándo termina el curso? El último día de clase con la sesión va a ser este jueves. Sin embargo, yo voy a estar pendiente del grupo hasta el lunes. De allí van a asignarles otro teacher. Pero yo voy a estar con ustedes pendientes después del jueves. La última clase que van a recibir conmigo va a ser el jueves. De ahí van a tener viernes, sábado, domingo para completar el resto para los que van atrasados. Yo siempre voy a estar pendientes de ustedes. Y de ahí les van a asignar el maestro que les va a dar continuidad. Good evening, teacher. Hi. O sea, de que este jueves vamos a llegar con usted. That is correct. Yes. Y en dado caso, para saber si hemos de continuar, nos van a notificar o siempre vamos a continuar con el siguiente módulo. Uh-huh. ¿Cómo sería en este caso? Pues en este caso me han notificado
que las personas que no están laborando se les va a dar otro tipo de servicio, y las personas que sí están laborando van a contaminar con normalidad, así como lo están haciendo. Les van a estar notificando a través del grupo de WhatsApp. Yo creo que Jonathan les va a estar dando esa continuidad. Y también les van a mandar un correo electrónico. O sea que les van a notificar de las dos formas. Para a mí ya poder... A mí ya me mandaron un correo para que yo llene toda la información, pero está, para mí está complicado porque tengo que mandarla. Yo no estoy yendo a trabajar porque los maestros no estamos yendo. Entonces me dijeron que tenía que ser firmada por el de recursos humanos y sellada por la empresa. Y entonces ahí sí se me hace difícil, pero sí ya me la enviaron al correo. Ok. Ah, pues me imagino que si ya se lo enviaron a Angie, quiere decir que ya se los enviaron a todos. Así que para que todos puedan continuar, es necesario que completen todo el examen final. Todas las secciones tienen que estar al 100% o por lo menos al 80% para que pueda aplicar para el módulo 2. Si usted por X razón no ha terminado lo que es la plataforma, aunque usted presente la documentación, aunque usted le ruegue en recursos humanos, no van a poder continuar. ¿Okay? ¿Hasta cuándo tenemos para terminar la plataforma? Me han informado que les van a dar hasta el fin de semana, digamos hasta el domingo. Ah, ok. O sea, que en el caso de los que no tenemos por A o B motivo trabajo, porque yo, o sea, tenía mi trabajo, pero como era temporal, el contrato se me terminó. Uh-huh. Entonces, en ese caso ya no optaría por seguir con este modalidad. Uh-huh. Ajá, con esta modalidad sería lo más correcto. Pues aquí tengo el mensaje abierto, el que me mandó recursos, el que me mandó Inglés Corporativo el día de hoy acerca de este tema que estamos conversando. Se lo voy a leer para que ustedes estén informados de qué es lo que está pasando y no estemos en el limbo. Sí, se lo voy a leer en este momento. Dice, buen día, Rubén Santos. Ese soy yo. Quiero ver si los puedo... Ok. Dice, es importante que usted sepa que en este momento estamos en periodo de inscripciones para antiguos y nuevos alumnos. Respecto a los alumnos que actualmente cursan nuestros programas online, han recibido una comunicación invitándoles a moverse de este programa actual semi-intensivo al Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, intensivo de lunes a viernes, 2 horas diarias. Pero no creo que ustedes no aplican en eso. Yo creo que estos son para los que recibían las clases presenciales y ahora los van a trasladar a en línea también. So, esta parte creo que no aplica. Por tal razón, les solicitamos que si durante las videoconferencias sus alumnos le expresan alguna duda al respecto, por favor reenviarles los documentos que le adjuntamos a continuación. Ya tengo los documentos yo aquí, para que los participantes que estén interesados sigan los pasos indicados y se inscriban. Es importante aclarar que esta comunicación implica para aquellos que reciban la información pertinente relacionada a su proceso de reinscripción. Esto está hablando de las personas en el caso de, por ejemplo, Angie, que no está trabajando porque la cuarentena y la gente de recursos humanos no está. Así que en este caso, Angie, yo no manejo esa área. Todo lo que es inscripción, todo lo que es documentación, todo lo que es
todo lo que es administrativo y áreas de documentos de esto, yo no me encargo de nada de eso. Yo no toco nada de eso. Así que les animo que si ustedes están en, no entienden que, permítame, Abdul, si ustedes no entienden cuál es su situación, me imagino Jaime que dice, mire, yo tenía trabajo, pero ya no tengo, pero tengo la planilla anterior todavía. O sea, caso por caso, les animo que se acerquen o le escriban a Jonathan o le escriban al WhatsApp o le manden un correo. Si por X razón, digamos que usted le escribe a Jonathan, a Davis o a Jimmy o a María Elena y ellos no le, les voy a poner en silencio, guys, porque se escucha un bus que va pasando por ahí o un camión, no sé. Mute all. Sorry. So, en este caso, si ese es el caso suyo, que usted no sabe cuál es su situación, por el caso de Angie, que no puede recibir las firmas de recursos humanos, en el caso de Jaime, que ya no está trabajando porque era temporal. O sea, cada quien tiene su caso. No todos están en la misma situación. Así que si usted realmente no sabe cuál es el proceso que va a seguir, comuníquese con las personas que le acabo de mencionar y dígales, mire, este es mi caso, ¿qué puedo hacer? Y ellos ahí le van a dar seguimiento. Allí esa área sí ya yo no desconozco bastante de cómo ellos, los administradores, hacen ese procedimiento. Dígame, Diego Morales. Sí, teacher, yo tengo una duda. Dígame. Entonces, ya terminar esta plataforma para seguir la de principiante de módulo 2, uh-huh, tendríamos que volver a hacer como la inscripción. Sí, sí. Cada módulo lleva el mismo proceso. Cada módulo, no solamente uno, dos, tres. Toditos los módulos tienen que seguir el mismo procedimiento. Entregar la ficha de inscripción, entregar la ficha con la firma de la carta con la de recursos humanos. No sé qué más les piden, pero todo lo que hizo para inscribirse en este módulo básico 1 lo va a volver a repetir para el básico 2. Igual, no cambia el método. Digamos, yo ejemplo, ahorita yo no estoy trabajando ni estudiando, no tuve que poner en la ficha de inscripción que estaba trabajando ni nada y aún así me aceptaron. Sí, lastimosamente esas becas ya caducaron. Yo creo que hicieron esa excepción por lo de la cuarentena. INSAFORP abrió un montón de becas para las personas que no están trabajando, porque acuérdese que este programa es básicamente patrocinado por INSAFORP y solo aplica para las personas que están trabajando. Pero no le quiero cerrar la puerta y decirle no puedes continuar, porque la realidad, desconozco si van a continuar ustedes así. Así que lo que yo les recomendaría es comunicarse con Davis, comunicarse con María Elena, comunicarse con Jimmy, las personas que les han estado apoyando detrás de las cortinas, como dicen, para inscribirse en este módulo y ellos les podrían dar mayor información. Pero sí me han dicho que las personas que no están laborando, esa beca ya no se les va a aplicar. Eso es lo que me han dado a conocer a mí hasta ahorita. Ok. Uh-huh. All right. ¿Alguna otra pregunta? Vi por ahí alguien más tenía la mano levantada. Queenie Torres tenía la mano levantada. Sí, quizás era lo mismo que estaban preguntando con los compañeros. No se le escucha, Queenie. Se le escucha como que si está muy lejos del micrófono. Buenas noches a todos. Sí, el teacher, era quizás lo mismo que el compañero. La inquietud esa, ¿verdad? Porque igual yo tampoco no tengo un empleo. Quizás ya ahí ya me quedaría con la información que les estaba brindando. Ok, en el caso de las personas que no están laborando y que les digan que no pueden continuar por esa razón, les invito que posteriormente, después de consultar con ellos, se acerquen a mí en privado para yo ver si les podría asistir de diferentes maneras. Ok.
Gracias, okay, teacher. Gracias. Teacher. Thank you, teacher. Okay. All right. Let's get started, ladies and gentlemen. Gracias, profe. Con mucho gusto. Let's get started, ladies and gentlemen. I would like for us to, we're going to continue with the section 4. Por quién me dijo que iba por la, el que llevaba menos, era el que iba más atrasado, iba por la 4.10, ¿verdad? ¿Eso fue lo que escuché o escuché mal? 4.0 escuché. 4.0, no. Sí. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ok. Teacher, pues yo sí, tenía una consulta con respecto al 4.5 de los possessive. Eso no me quedó claro a mí, entonces no sé si lo podría abordar de una manera rápida para que todos entendamos y no perdamos el tiempo. Bueno, vamos a poder continuar hoy. Vamos a ver si podemos llegar por lo menos a la 4.6. Gracias. Ok, empecemos. All right, guys. Section 4.0, lesson objective. In this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. En esta clase, aprenderán vocabulario sobre la ropa, el armario, sobre ropa que se usa particularmente para trabajar y para descansar. Vocabulary, close vocabulary, 4.1, vocabulary. Let's look at the pronunciation. Everybody, please repeat after me. Clothes for work. Clothes for work. Quiero que noten la pronunciación, no es clothes. Right, no se pronuncia clothes. La letra E es silenciosa en este caso. Decimos clothes. Mm-hmm. All right, repeat. Shirt. Quiero que note la pronunciación, no es shirt. Es como una U. Shirt. Como que si la haces así, Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Quiero que noten la pronunciación, no es suit, es suit. Suit. Hay una regla que cuando están dos vocales juntas, una vocal es silenciosa. Uh-huh. So en este caso, la I no se pronuncia. Aquí, shoes. Shoes, ¿verdad? No se dice shoes, se dice shoes. Shoes. Coat. Blouse. Okay, quiero que vean. Blouse. Scarf. High heels. Clothes for leisure. Hat. Sweater.
Jeans. Teacher, ¿puede repetir la palabra anterior? Jeans. Sweater. No, no se dice sweater, se dice sweater. Sweater. Como es, sweater. Jeans. No se dice gloves, se dice gloves. Gloves. Boots. Sneakers, como el chocolate. Sneakers. Hay personas que lo dicen sneakers, hay otras personas que dicen tennis shoes, hay otros que dicen sports shoes, o sea, diferentes términos, pero los mismos quieren decir zapatos de deporte. The next one, T-shirt. Cap. Okay. At this moment, do you have any questions referring to this vocabulary, referring to the pronunciation, referring to any of this? Teacher, belt es cincho. Belt, correct. Belt is cincho. Suit. Belt. ¿Qué es? Suit. The pronunciation is suit. Suit es traje. Right, chaqueta y combinación abajo. Chaqueta, combinación abajo. Es suit. Jacket y pants. Que te combine la jacket y los pants es el suit. Como, ajá, un suit. Como él tiene el mismo, la misma tela, el mismo color, es la chaqueta, y la misma tela y el mismo color es el pants. Eso se llama un suit, un traje, básicamente. Y una última pregunta, vaya. El correcto. Short es una prenda, digamos, como que lleva bolsillos y todo. Una calzoneta de fútbol siempre seguiría siendo short. Ah, sí, ahí sería, ese se llamara soccer short. Basketball shorts. Yeah. Y un traje de baño seguiría siendo, bueno, sobre todo como lo manejamos acá, ¿verdad? En el Salvador, que a veces hay unos shorts que son hasta de una tela impermeable. Siempre seguiría siendo no short, pero no, agregándole algo más. No, ahí serían swimming trunks. Para las mujeres se le llama swimsuit, quiere decir traje de baño, así como suit, que es traje. Swimsuit es traje de baño. Y ya, si ya quiere ser más exótico, se puede poner también un bikini. Y el bikini ya es de dos piezas, ¿verdad? Con el estómago pelado. Bikini. ¿Yes? Ok. Y solo una última pregunta. Yes. Una camisa, digamos, una camiseta, un centro. ¿Cuál sería el término correcto? Tiene varios términos. Hay gente que dice undershirt, como underwear, que es calzoncillo, underwear, undershirt, que es un centro,
He escuchado de los americanos dicen wife beater, wife beater, pero estos ya son como modismos de ellos, wife beater. Otros dicen, este wife beater no me gusta porque es bien despectivo. Wife beater quiere decir que le pegas a la mujer, pero ese es el término que se usa. Yeah, wife beater. ¿Cómo le vas a decir, hey, ¿a dónde está mi wife beater? Con el que le pego a la mujer, o sea, hello. El otro se llama muscle shirt. Ese me gusta más, muscle shirt. Yo así le digo muscle shirt, porque si tengo muscles. Ok, sí, ya. De hecho, ese término creo que ya lo había visto antes. O sea, no puedes tener una muscle shirt sin muscles. Sorry. No le puedes decir muscle shirt. Teacher, okay. ¿Cómo, disculpe, cuál es la pronunciación del conjunto de jacket con pants? Suit. O suit. No, suit. Cuando ponte al final. Sí, suit. 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 O sea que cuando hayan dos vocales, la que siempre se va a pronunciar sería nada más la primera. That is correct. Yeah. Okay. Okay. Now, what we are going to do, ¿puedo borrar esto? ¿Ya copiaron? ¿Sí? Ok. Now, what we are going to do is we are going to listen to the video. Listen to the video, please. Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work, and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, blouse, scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. All right, ladies and gentlemen, at this moment, what we're going to do is analyze this section right here. Esta sección quiero dejárselas de tarea, guys, porque me interesa mucho que continuemos y progresamos. So, les pido que, por favor, hagan la discussion forum en su tiempo libre. Aquí, ya veo que varios ya lo hicieron. Si no lo han hecho, les va a quedar de tarea. Van a darme por lo menos 10 oraciones. Por ejemplo, I wear a scarf for work. Yo visto una bufanda para trabajar.
I wear, aquí, I wear a shirt at home. Me pongo camiseta en casa. Puedes decir, I wear soccer shorts to play soccer. All right, me van a dar por lo menos 10 ejemplos. Diego, dígame, joven. Sí, teacher, fíjese que yo en la discusión de ese foro, yo lo que hice fue hacerlos como en párrafos y hice tres, lo que he visto para el trabajo, lo que he visto para estar en casa y lo que he visto para pasear. Este es Diego Morales, ¿le puso su nombre? No, lo puse como en modo de grupo, el número de grupo. ¿Este? Ese, sí, okay, ese. Vamos a ver. I go to work with a shirt, tie, belt, pants, jacket, and shoes. No. Está mal. Sí, esto lo vamos a empezar a hacer cuando ustedes ya vayan más avanzados. Ahorita, como estamos practicando el simple present, quiero que usen el simple present. I wear, I use. Okay, quiero, okay. Quiero que me lo haga en oraciones, porque aquí se ve como que está solo corrido. No quiero eso. Quiero ver que sepa usar el sujeto, el verbo y el complemento. El sujeto, el verbo y el complemento. Eso estamos viendo acá. All right. Esto les queda de tarea, guys, porque necesito que avancemos. All right. Let's look at section 4.2. In this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. En esta clase, aprenderán los colores y cómo este tema es usado en la vida diaria. Vamos a ver un pequeño skit. A esto le llamamos skit o conversation. Entre dos señoras que están en una lavandería. Este escenario, yo sé que en El Salvador este escenario no es muy común. Las lavanderías no son comunes en nuestro país, porque todo el mundo lava a mano o tiene su máquina en casa. Pero no existen muchas lavanderías. Aquí en San Salvador sí he visto varias, pero no son comunes. En los Estados Unidos son como una gasolinera. En todo lugar hay una lavandería. Y la gente va y lava ahí. Le meten 3 coras para lavar y 2 coras para secar. Tienen lavadora y secadora separadas. So we're going to look at this conversation and I would like for us to practice the pronunciation. Everybody, please repeat after me. Great. Great. Okay. Great. Notice. Quiero que noten que no digo greate. Grat. No digo grat. Great. Digo great. 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 Our great. Clothes are dry. Great. Our clothes are dry. All right. Quiero que se fijen que la pronunciación no es dri. Es dry, dry. Mira mi boca, mira mi boca. Dry, 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 okay. Dry, dry. Where is my new blouse? Where is my new blouse? What color is it? What color is it? Quiero que noten que la pronunciación no es color. Se pronuncia con A. Ka. Color. 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 What color? What color is it? What color is it? It's white. Perdón, ¿quién dijo por qué? ¿Por qué se pronuncia color? Porque en este caso la letra C, si tú te fijas, yo pongo la mano en donde está mi voz y la letra C no es una palabra, es una letra que no tiene sonido, es k, k, right? So la pronunciación es diferente. Pero si tú te fijas, yo pongo la, digamos, digo la letra N. Es voiced. So tenés letras que son voiced y son letras que no están voiced, que no tienen ese sonido, esa vibración. So eso afecta la pronunciación de la vocal que le sigue. That's right. Okay. Color.
repeat. It's white. It's white. Okay. White. No se dice wheat. No white. Se dice wheat. Se pronuncia como A y la WH es como white. La H es pronunciada. White. Repeat after me. White. Here's a light blue blouse. Here's a light blue blouse. Yours. Is it yours? No, it is yours. No, it's not mine. No, se pronuncia guait, se pronuncia guait. Wait. Están dos palabras diferentes. Wait. All right, one more time. Repeat. Wait. Que es espera. Y white, que es blanco. Okay. Now, it's not mine. No, it's not mine. Quiero que note que la pronunciación no es min, es mine. Mine. Y mente, teacher, ¿cómo se pronuncia mente? Mind. Con D. Con la D al final, ¿verdad? Mind. Okay. It's a disaster. Oh no. Our clothes. Are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. La R aquí es, no es como nosotros que decimos la R fuerte, como carro. No lo vamos a pronunciar sorry, no. Una R suave. Sorry. Tomorrow. Right. Es una doble R, pero no es la R latina. Es una R suave. Okay. Teacher. Yes. ¿Por qué ahí en el diálogo se pronuncia how jeans y no whole jeans? Whose jeans. ¿Por qué whose jeans si lleva W? Whose. Abajo. Okay. En este caso, la doble H es silenciosa. Esto se refiere porque llevamos una
o que está afectada por la E. Si tú te fijas, esta E no se pronuncia José. No se dice José, se dice whose. So, eso quiere decir que esta E afecta la pronunciación de esta O y esta O afecta la pronunciación de la W porque no puedes tener dos sonidos pronunciados. So, la W es pronunciada, ¿verdad? So, por este caso, no puedes hacer eso. So, la H funciona como un filtro en este caso. Ok. All right. At this moment, we're going to listen to the video. I would like for everybody to please pay attention. If you have any questions, please write your questions in your notebook. ¿Todos escuchan? ¿Todos ven? Hi, everyone. In this class, you'll learn colors, and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, yellow, green, light green, dark green, green, light blue, green, dark blue, light blue, dark blue, blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait! It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. All right, now I'm going to give you 5 minutes. 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos. So that you can practice the conversation in pairs. No, teacher. Yes. You will have 5 minutes to practice the conversation in pairs. Do you understand? Do you have any questions? No. All right. Let's go. If you have any questions, please raise your hand. Si tienen alguna pregunta, levanten las manos y yo voy a llegar a su grupo y les voy a apoyar. Veo que Karen Zavala no entró a su grupo. Karen, lo está esperando Jaime.
Y veo que Miriam Guevara tampoco entró a su grupo. Gerardo la está esperando. Miriam Guevara no ha entrado. Miriam, ¿estás allí? Vale, te voy a enseñar cómo se guarda eso. ¿Vení? Mira, esto es así, mira, ve. Primero lo enderezas bien, así, para que no quebres los churros. De allí agarras esta esquina y la doblas así. De ahí agarras esta otra esquina y la doblas así. Esto va a mantener el aire para que no se te vayan a aguadar. Para que no se vayan a tullir. Vale, y haces como una casita. Una casita. De ahí con la punta la doblas. Y la volvés a doblar. Y de allí con este dedo subís. Y con el dedo de otro bajás. O sea, estás haciendo como así. Como que voy a hacerlo así. Ajá. Pero desde abajo hasta arriba. Así, ¿ves? ¿Ah? ¿Ve? La ranchita. Ya casi se acaba el guacamole de solito. Sí, compramos otra vez. Mira cómo se ocupa, así se lo enseñan cómo hacer una reunión. Ah, okay. ¿Sí? Aquí donde dice grupos. Y, híjole, ya se me acabaron los 5 minutos y no he comido nada. O si no, puedes hacer el robótico. Mira, que es así. Ah, no, con otra mano. Algún día. Ah, pues sí, hijo, échamelo todo. No las escucho practicando. Pensé que estaba comiendo. Sí, pero las estoy viendo y están así, ve. Y yo, ¿y por qué no hablan? Teacher, lo que pasa es que se nos puso la pantalla de ese inglés corporativo y ya no nos vimos con la compañera. Ah, ok. Vaya, las voy a cambiar. Vamos a practicar para que nos escuche el teacher. Uh-huh. Okay. ¡Oh, se acabó el tiempo! ¡Ting, ding, ding, ding! ¡Hi, Karencita! ¡Hi, Rosy! No, lo practiqué. Time. Ding, 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 ding. All right. Ya veo que la mayoría ya había terminado. Let me have 2 volunteers. Bueno, quiero avanzar otro poquito. Yo sé que ya practicaron. Les quiero dar las indicaciones en esta parte mejor. Aquí lo que vamos a hacer es escribir una conversación similar a esta. Esta. We're going to listen and repeat. Una conversación similar a esta, solamente que le va a cambiar clothes, le puede cambiar, en vez de decir blouse, puede decir blue jeans, en vez de decir blue blouse, puede decir
pink skirt o sweater o cambiarle los colores o las prendas de ropa. Como usted quiera. Pero va a ser una conversación similar a esta. Eso lo va a escribir aquí en el discussion forum aquí abajo. All right, let's go to the next activity. I know everybody wants to practice. Let's look at 4.4. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things. Okay, vamos a ver los posesivos. En esta clase aprenderán cómo usar los posesivos para describir la pertenencia de las cosas. So, aquí básicamente estaba diciendo la compañera que quieren que les dé un pequeño refresh. Hi everyone. Así que in this class you'll learn how to use possessives. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los adjectives y los pronouns? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la posición. ¿A dónde lo voy a usar? Por ejemplo, si yo uso my, yo te puedo decir, ese carro es mío. That is my car. So, pongo primero el verbo to be y después el possessive adjective y después la posesión. Pero si yo quiero decir, usar este, mine, M-I-N-E, yo voy a decir, that car is mine. So, voy a poner, ese carro es mío. O, ese es mi carro. Solo puedes decir de dos diferentes formas. That is my car. O, that car is mine. Ahora, digamos que tú quieres decir, ese es el carro de Rocibel. That is Rocibel. Y de ahí le pongo el apóstrofe. El apóstrofe S, esa parte, ese es el posesivo. Ahí está el posesivo. El apóstrofe y la S indica que lo que le sigue pertenece a Rocibel. Car. Do you understand? Yes. Okay. Yes. Let's listen to the video. Possessives, in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my.
and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. Let me point out what I mean by object. Socks, umbrella. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grayed out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt. The apostrophe S means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My wife's dress is blue. The blue dress is hers. My coworkers'
computer is white. His computer is white. All right. Now, what I would like for you to do in this case, what we're going to do in this activity, your homework is going to be to give me 3 sentences. Me van a dar 3 oraciones. Pero las oraciones me las van a hacer así. Me van a dar la misma oración 3 veces, básicamente. Por ejemplo, this is my house. This house is mine. Rubén's house is white. All right. Básicamente me van a dar la misma oración de tres diferentes formas. For example, this is my house. This house is mine. Ruben's house is white. Do you understand? Yeah. Okay, so that's going to be your homework y la van a escribir acá en el discussion forum. All right, ladies and gentlemen, time is up. Time's up. So let's go get it. Come back with it. Don't forget it. Let me get it. And I see you guys tomorrow. See you tomorrow. All right, guys. Good night. Bye-bye. See you tomorrow. Take care. Good night. Good night. Enjoy. Go eat some tortilla with cheese and avocado and beans and rice and pupusas. Sorbet. And sorbete. Yeah. Congratulations. Oh, thank you. Thank you. Congratulations to you, teacher. Feliz día, profesor. Teacher Angie. Thank you, Jaime. Teacher Angie. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.